De sacapuntas 3.000, puede sacar punta 3.000 lápices por minuto. De ahí sale el nombre de sacapuntas 3.000. Espera, que me están llamando. Agencia de publicidad o algo así, dígame. No sabía que eso tuviera un presidente. Gracias. ¿Cuál es el día de entrega? Pues gracias por contactar con nosotros, presidente. Hasta luego. Era el presidente. Estoy pensando... Espera, espera. En que la gente no se preocupa ni por sí misma ni por la naturaleza. Hay que hacer algo. Pues resulta que el presidente también se ha dado cuenta de este problema. Y por eso ha contratado los servicios de la mejor agencia de publicidad del mundo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? La Guasí, obviamente. ¿Alguna idea para acabar con este problema? ¿Dónde podemos dejarte las propuestas? Las visionaremos una a una mañana por la tarde. Tenemos 72 horas para enviar. ¡Qué asco! Espera. Era el número 38 de 68. ¿El qué? El que no ha tirado de la cadena. ¡Corten! Lo están haciendo todo mal, ese no es el mensaje que queremos transmitir. Tú tranquilo, sé que te gusta el bebé. Espera que me guste. Entonces, ¿no te ha gustado la idea? ¿En serio? ¿Tú crees que esto es una idea? Ya verás que cuando termines de leerlo te va a gustar. Lo dudo. ¿Sí? Ya tenemos el anuncio. Pues espero que sea mejor que los otros dos que he visto, porque si no... La llevamos chungo para enseñárselo al presidente. Tranquilo, te va a encantar. No me cuentes más. Nos vemos en media hora en la sala de reuniones. No quiero verlo. Ya verás cómo te va a gustar. Ya le doy yo al play. Desde el principio de los tiempos, ser humano y naturaleza han convivido. Si queremos que esto siga siendo así, tenemos que poner de nuestra parte. Hagamos caso a los profesionales. Nosotros siempre recogemos lo poquito que dejamos tirado. ¡Pintos con el tenedor! ¡Pásame la sal! ¡Toma! ¡Pero no hay los ojos! ¡Estos son mis piernas, no una silla! ¿Te acabas de limpiar con mi pañoleta? Hola, soy el lobato número 38 que no tira de la cadena. Soy el 39. ¡39, cabrón! ¡Limpia y listo para usar! Ridículo, ¿verdad? Esto es lo que piensa mucha gente cuando se habla de las 3 R's y otras alternativas de vivir en el mundo. Y por eso estamos como estamos. Abramos ojos y oídos y aprendamos juntos. No entiendo cómo la gente no recicla. Para mí es tan fácil, solo me costó al principio aprender. Pero lo peor de todo es cuando lo tiran por ahí. Yo, pues a clase siempre me llevo la cantimplora para no tener que comprar botellas. Además, así me acuerdo del campamento. Prefiero salir a jugar con mis amigos a quedarme en casa. Oh, a mí también me gusta jugar contigo. Y a mí. En casa me dicen que si ponemos la secadora ahorramos energía. Espera, no. ¿Era al revés? Bueno, que tendemos. A ver, también me gusta mucho ver la tele, pero ¿todo el rato? ¿Porque iba a cortar árboles para comer? Yo cierro el grifo un montón, fregando, en la ducha, cuando me lavo los dientes. Yo
que está todo envuelto en plástico. No lo entiendo. Yo en el campamento me lo paso súper chachi, con todas esas cosas que la gente ve tan difíciles. Esto sí que le va a gustar al presidente. Enhorabuena, equipo. Cada vez llega más gente interesada en cambiar. Estos pequeños pasos mejorarán el mundo. Muchas gracias y buena caza.